En primer lugar, comunicarles que, por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por, a partir de allí, por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos seis meses. Esto es el, es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a través a raíz perdón de una denuncia por presunta cartelización. Eh, el gobierno del presidente Milei, lo he dicho acá en otras oportunidades y sobre diferentes temas, no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la vivada se terminó el 10 de diciembre. El 10 de diciembre último. Eh, adicionalmente y a los mismos efectos, esta mañana la Superintendencia de Salud como organismo fiscalizador está presentando una medida cautelar ante la justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha. La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos. En otro orden de cosas, y por último, para destacar que el presidente Milei fue elegido por la prestigiosa revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes del 2024, eh, entre otras cosas por haber ganado las elecciones para sacar al país del colapso económico y por haber iniciado el cambio en una Argentina que no quiere volver hacia atrás. Para quienes no están al tanto, este galardón lo comparte con personalidades de la talla de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro polaco, Donald Tusk y el eh, CEO de la tecnológica Nvidia, eh, entre otras personalidades como Dual IPA o el corredor de Fórmula 1, Max Verstappen. Dicho esto, soy todo oídos para lo que me quieran preguntar. ¿Qué tal, Manuel? Buen Silvia, ¿cómo día. Andás? Muy bien, todo muy bien. Eh, ayer a la noche el periodista Johnny Viale, Jonathan Viale, en su programa de televisión en TN, dijo que el presidente le había revelado que si viajaba a Dinamarca, textual, le dijo, asegura Viale, era boleta. Quería saber si esto es así, si lo confirmas o no. Y por otro lado. Eh, Varias veces aquí se, se, otros colegas preguntaron si había amenazas sobre la vida de Javier Milei o no, eh, qué relación tiene con esto y si hay aviones, qué tipo de avión dentro de la flota presidencial está disponible, por ejemplo, para el viaje que va a realizar el presidente al foro de Xiao Xiao el viernes, es un viaje nacional, entiendo que ahí puede ir con el Tango 11, pero hay dificultades, por lo menos por la información que yo tengo, para que realice viajes eh, eh, internacionales con la flota presidencial, por lo menos hasta ahora. Gracias, Manuel. Eh, bueno, en principio, a tu primera pregunta. Eh, lo que a lo que haces mención corre por cuenta de quien lo mencionó. Eh, a mí no me consta que eso haya, haya ocurrido. Con respecto a lo segundo, efectivamente, el presidente fue decisión en virtud de determinadas cuestiones de información reservada, que el presidente deja de viajar en vuelos comerciales eh, por su seguridad. Eh, por, su, por cuestiones de seguridad de su seguridad personal eh, puntualmente en el viaje que es a, hacia la ciudad de Bariloche se va a hacer en el eh, no recuerdo exactamente el modelo porque no soy un experto pero en el en el que se denomina el Laser jet, ese es el avión en el que va eh, en el que va a viajar eh, bueno en este caso estás bien informada, así que eh, efectivamente eh, así será y se verá en tal caso eh, cómo evoluciona el, el, las decisiones que se vayan tomando con la flota de aviones presidenciales que todavía, por supuesto, no lo sé, no lo sabemos, eh, estamos auditando y estamos avanzando en eh, corregir cualquier desajuste que pueda haber para, por supuesto, que el presidente pueda empezar a utilizarla en sus, eh, en sus diferentes viajes que tenga a partir de ahora. Buen día Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo Martín Fernández para Radio Ciudad, todo bien. Eh, ayer seis asociaciones civiles que representan a enfermos de cáncer y otras enfermedades graves presentaron un recurso de amparo para exigirle al Estado que provea de medicación contra estas enfermedades a estos pacientes. Eh, el ministro Mario Russo en el mes de marzo recibió a estas asociaciones. En ese momento se les prometió a, los, a las asociaciones y a los pacientes. Eh, que esta medicación iba a ser eh, otorgada, siempre y cuando estos otorgamientos fueran aprobados por auditorías que está realizando el Ejecutivo, eh, por presuntas irregularidades en la DADSE, la DATSE, la Dirección de Asistencia Directa, por situaciones especiales que hoy está paralizada. La pregunta que quiero hacerte: ¿existe la posibilidad que el Gobierno revea esta estrategia y otorgue la medicación al mismo tiempo de manera paralela? En la que se van realizando las auditorías teniendo en cuenta lo bueno lo delicado de la situación. Sí, bueno, de la DATSE hemos hablado en varias oportunidades aquí. Eh, incluso entiendo que hay cuestiones judicializadas eh, en las que está relacionada la DATSE. Eh, en el momento de la asunción nosotros teníamos cerca de 300 expedientes que estaban atrasados, frenados. Y tantos otros con irregularidades, donde faltaban datos, donde estaban, eh, o, o no faltaban datos, pero estaban mal, eh, e incluso expedientes que databan del de 2023, de octubre del 2023, que son los que recuerdo ahora, los más antiguos, que, como bien vos decís, son pacientes que requieren eh, urgencia, cierta urgencia. ¿no? Y no y no y no caer en la burocracia o en la corrupción o en, o en el desmanejo. Eh, dicho esto, también es correcto lo que vos decís: el ministro de Salud en su momento eh, recibió a las diferentes ONGs por este tema y efectivamente eh, se han resuelto en torno a los 320 pedidos que se habían hecho. De, de diferentes medicamentos y hay todavía 200 en proceso, más allá de el, 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 la, la, el, no, la reestructuración, pero sí la transparencia y la, eh, la reorganización de la DATSE, eh, no se ha dejado sin medicamentos absolutamente a nadie ¿no? y se está corrigiendo un gran desorden que había en la DATSE, pero siempre teniendo en cuenta, por supuesto, lo sensible y la... Eh, la, la, la celeridad que requiere precisamente el, los pedidos que llegan a la DATSE de parte de medicamentos. Así que estamos terminando de regularizar el, el, el desorden que encontramos, entendiendo que eh, los que efectivamente necesitan sus medicamentos a través de la DATSE los están recibiendo con normalidad y a término. Eh, cualquier otra cuestión escapa a lo que yo, a lo que yo tenga conocimiento. Esto es lo que efectivamente me informan del Ministerio de Salud. Manuel, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Eh, retomo lo que señalabas en el inicio de la eh, conferencia, eh, las novedades en torno a prepagas. El gobierno espera que este freno eh, respecto del de valor de las cuotas se dé de manera inmediata, o sea que ya aquel afiliado que está esperando eh, la boleta ya tenga este de alguna manera este freno, ¿no? este valor ya quieto a partir del mes próximo, eh, que esperan eh, de la justicia en este sentido, y por otro lado tengo que preguntarte porque ayer se produjo la renuncia de Claudio Belocopit a esta unión que nuclea a los empresarios de la salud, con algunas eh, declaraciones y cito un textual dijo Claudio Belocopit ayer el gobierno tira un balde de mierda para que algo quede, eh, no hay cartelización alguna. Y la gestión actual está realizando control de precios, ¿qué dicen en ese sentido? Gracias. Bueno, eh, en principio tengo que, que, en principio, hacer tal vez tener en mi pensamiento su renuncia a la cámara, ¿no? Y ver, bueno, en tal caso si hicieron todo bien porque toma esta postura de irse de la cámara. Eh, pero más allá de eso, eh, no hay ningún problema. Tiene las instancias de apelación correspondientes. Eh, en el caso de la presentación en la de la, que, se hagan, que va a ser la Secretaría de, de la Superintendencia perdón, del servicio de Salud en la Justicia, tendrán sus instancias de apelación. Como también en la eh, resolución tomada por el Ministerio de Economía, aclarándote que. La apelación no suspende la medida. Por lo tanto, esto es de aplicación inmediata. Las cuotas eh, que les lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, ajustadas por IPC. Bueno, hay que calcular, por supuesto, el IPC de eh, el, el IPC hasta aquí y ver en tal caso cuál es la cuota que pagarán. Entendemos que. Eh, va a ser una reducción considerable de las mismas, de lo que, de lo que pagaron el, el, en este mes de abril. Así que, eh, te repito, en tal caso, apelarán y, y, y también es bueno aclararte que eh, aquí hay una presunción, cuando esa presunción de confirmarse puede tener algún, eh, algún impacto severo en... en, en de orden público, en este caso que afecta a millones de argentinos, bueno, se dicta esta medida que se llama técnicamente medida de tutela anticipada, precisamente para evitar que ese daño se continúe realizando. Eh, y de hecho, esto se sigue investigando, ¿no? La cartelización o la presunción de cartelización. Así que, bueno, eh, no, no tengo mucho para contestar a Velocopito o a cualquier otra persona que, que, que haga alguna apreciación sobre esto o que se sienta afectado por esto. Eh, si no hubo cartelización, bueno, lo, lo demostrarán y, y en tal caso la justicia eh, o, el, o quienes llevan adelante la investigación en la parte administrativa eh, tomarán, tomarán la, el camino que deban tomar, no no hay mucho más para decir. Eh, por supuesto que al haber presunción, efectivamente hay elementos que así lo, lo determinan, no, claramente, pero, pero bueno, todo lo demás que pueda decir, la verdad es que no, me, no, nos, eh, no nos implica nada. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Fabián Walman, de la patriada. Eh, retomando y siguiendo el hilo de lo que... Te estuvieron preguntando tanto Hernán Mundo como eh, eh, mi otro compañero sobre las prepagas, o que vos anticipaste, mejor dicho, esta mañana. Este, este, esta cuestión de los precios, indudablemente, tiene un inicio y que fue el DNU que permitió liberar las cuotas. En ese sentido, el gobierno ha tomado algunas medidas eh, similares con respecto a las telecomunicaciones. Preguntarte si eh, no consideran que con la experiencia obtenida, en este caso, eh, un sector tan concentrado y monopólico no va a afectar de la misma manera al bolsillo de los argentinos. Y por otro lado, acerca de las prepagas, ¿qué va a pasar con estas empresas que tienen que afrontar, justamente por la liberalización de los precios, los pagos de los remedios que aumentaron también en forma desmedida? Y si me permitís una más cortita, ¿qué significa tu nuevo, tu nuevo nombramiento, tu cargo nuevo en el Gobierno Nacional? Gracias. Bien. Eh, en, en principio, la, a ver. Yo, yo entiendo que lo que me, me planteas con la primera pregunta es, bueno, qué pasa si las empresas de telecomunicaciones toman. La postura que inicialmente tomaron las empresas de medicina prepaga, creo que la, la pregunta apunta a eso. Eh, en tanto y en cuanto cometan haya presunción de delito, vamos a intervenir de la misma manera. Mientras que no lo haya, eh, mientras que no exista la presunción de cartelización, pueden hacer lo que gusten. Eh, porque nosotros, como decimos siempre, promovemos la libertad de mercado, nos regimos por las leyes y por la normativa que Respetamos a rajatabla, cuando detectamos que esas leyes, esas normativas no se respetan, accionamos como nos exige la ley, como nos exige la, la, la propia normativa. Así que no hay mucho para decir. Digo, eh, empresa de telecomunicaciones o cualquier otro que eh, incumpla la ley, ¿no? Que va desde una empresa de telecomunicaciones, una prepaga o un piquetero, ¿no? Eh, todo el que incumpla la ley, va a él, Nosotros vamos a reaccionar, no importa quién sea. Eh, no sé por qué te sonreíste con el tema de los piqueteros, ¿no? que también cometen ilegalidades. ¿no? Eh, todos somos pasibles de cometer alguna ilegalidad. Lo que pasa es que algunos las cometen y otros no las cometemos. Eh, ¿Qué más? Con respecto a tu última pregunta, ¿a qué te referís? ¿El factor justamente que el DNU es el causante de estos abusos? No. no. Ah. no. no. A ver, el DNU eh, no, no, no invita a cometer ilegalidades. El DNU invita a actuar en libertad, no a cartelizarse. Eh, y tu última pregunta, con respecto a mí... ¿Qué función cumplís y cuál es la la misma, que, la misma que antes, la diferencia es que ahora eh, tengo rango y jerarquía de secretario. Creo que hay una diferencia, sí, menor, pero creo que hay una diferencia, ¿sí? Última pregunta. Muy buen día, señor vocero, ¿cómo está? Gustavo Abu Arab, sitio andino de la bien. provincia de Mendoza. Le voy a hacer dos consultas puntuales, Dale. universidad y tema energía. 347 mil estudiantes, la pregunta es puntual. ¿Cuál es la transición? que le ofrece el gobierno del presidente Milei a esos 347.000 estudiantes de la UBA, más allá de las discusiones de los presupuestos y posiciones dogmáticas que se han expresado en los últimos días. Puntualmente le pregunto al gobierno, ¿qué tienen para decirle? Y cierro con esto de esta pregunta, que no es opinión, sino es información. Una universidad es uno de los hechos más importantes que construye una sociedad. La segunda pregunta que le quiero hacer tiene que ver con la energía. El 22 de febrero del 2022 aparece la guerra de Ucrania y hubo una crisis energética global que ya se venía dando. Sí. Durante la campaña se dijo aproximadamente 5 mil millones de dólares se iba a ahorrar Argentina porque en el 2024 iba a haber otras condiciones. ¿Qué estimación hay del gobierno sobre esto? ¿Y qué tendencia tenemos, inclusive referido a lo que todos los argentinos sufren, ¿no? Aún no se modificó la matriz energética argentina y todos los respetos a los precios del combustible no se pueden dar porque tiene que seguir subiendo. A ver, eh, me vas a disculpar, pero no te la, la, necesito que me reformules las preguntas, porque en términos de las cuestiones presupuestarias. ¿Qué pasa presupuestarias, con los 347.000 mil y qué pasa con los cinco mil millones de dólares? A ver, eh, ¿pero te referís a términos presupuestarios o a cuestiones de apertura? A ver, no va a pasar, lo aclaré en otras oportunidades. Yo no tengo que aclararles nada a ellos porque ellos no tienen ningún riesgo de perder ningún tipo de cuestión en términos de sus estudios académicos, por lo tanto no entiendo bien la pregunta. Eh, me, me escapa escapa lo que a lo que a la apreciación que yo pueda hacer. El cierre de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, se ha presentado. Eh, Creo que el 9 de abril un pedido de aumento de partida presupuestaria al cual se le dio curso. No entiendo cuál es el, cuál es el, el, la duda de si van a poder seguir estudiando. Eso es algo en, en, eh, no, no termino de entender cuál es el punto. Realmente, ¿Usted piensa realmente que las universidades van a cerrar? ¿Ese es el punto? No, las universidades no van a cerrar. Yo no tengo que dar mi opinión. Yo le pregunto a usted cuál por eso, es la situación. Explíquenos por eso, pero lo mío, tampoco, qué, va, qué va a pasar a futuro. Con es que los no va a pasar absolutamente nada. O realmente hay algún alumno que ciertamente, y desde el sentido común, cree que va a perder sus estudios y que no va a poder seguir estudiando. y emergencia presupuestaria, no hay determinados insumos, hay cortes de Bueno, está bien. Lo que pasa es que usted parte la pregunta desde la premisa de que esos alumnos efectivamente no van a poder seguir estudiando. Y esa es una premisa falsa. Entonces no entiendo cuál es el punto. Usted me dice, ante determinada situación, ¿los alumnos van a poder seguir estudiando? Yo le digo, sí. ¿Se terminó? Y usted me está pidiendo una aclaración. Yo le doy una aclaración en las mejores condiciones que el presupuesto que tengan las universidades lo permitan. ¿Qué, qué prete, qué pretende, ¿Cuál es la pretensión de, de que usted pretende de mí de mi respuesta? ¿Qué pretende que yo le conteste? Bueno, esa es la información. No va, nadie se tiene que preocupar por sus estudios en las universidades en la República Argentina, punto. Si pregunta sobre el, el, el presupuesto universitario usted dice que no hay que moverlo. Y que, yo se no dije mantiene, eso. que se mantiene el anterior. Pero no dije eso. Le el, acabo de decir no que tiempo. se hizo una presentación para que se le dio curso para ampliar las partidas presupuestarias. No entiendo cuál es el, el punto. Bueno, pregúnteselos a ellos. ¿Por qué me lo pregunta a mí? Bueno, está bien, no sé, pregúnteles a ellos. Es como que usted me diga, ¿y por qué hacen piquete? No sé, qué sé yo, vaya y pregúntele a los que hacen piquete. No tengo, no tengo una, no me puedo poner en la cabeza de los demás. Puedo contarle lo que pasa de este lado, pero no puedo contarle lo que pasa del otro lado. Eh, y cuando me piden una apreciación, yo se las doy. Pero eh, la otra pregunta, ¿cuál era? Lo del tema de energía, de la matriz sí. energética, son temas técnicos. Bueno, a, a ver, es interesante la es interesante la película que usted me plantea con la pregunta. Eh, Argentina. Fue un país que se jactó de ser superhabitario super, eh, super en, en términos energéticos, hasta en torno al año 2006. Después, por alguna razón, decidimos jugar al, jugar al, al, al yo le llamo al populismo de la peor calidad. Es, es, todo, es todo de baja calidad el populismo, pero en, en este país fue peor aún. Eh, donde el esquema de subsidios y el esquema de tarifas eh, irrisorias despedazó el sistema energético. De hecho, a partir de ahí tuvimos déficit energético, eh, habiendo tenido un superávit que no era menor, eh, empezamos a tener déficit energético y empezamos a importar energía. Eh, Creo que hubo un año de equilibrio, que ahora no, la verdad es que ahora no recuerdo bien, creo que fue el año 2000, 2019. Eh, por lo tanto, el sistema energético está absolutamente despedazado. El señor Chirilo, que es un, le diría que una eminencia en términos energéticos, está trabajando incansablemente para efectivamente corregir este gran desastre que es la República Argentina en materia energética. Por lo tanto, le recomiendo a usted y a todos que eh, los temas técnicos y temas específicos del área de energía los efectivamente evacúen sus dudas en el área correspondiente que les van a poder dar una mucho mejor precisión de futuro. Que yo, que yo acá no estoy para hacer futurología, sino para hablar de hechos ciertos y de lo que viene pasando en la Argentina. Muchas gracias. Chao.